Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Cocinando Hecho en Tlaxcala. El día de hoy nos encontramos aquí en el estudio y aquí mismo vamos a cocinar. Y bueno, ya estamos iniciando la última semana de vacaciones de nuestros chiquitos, entonces nos vamos a tener más relajados. Y bueno, está aquí conmigo Pepe y el chef Mario Santa Cruz y los voy a dejar con ellos para que les presenten la primera receta y ahorita regresamos a platicar sobre esto. Los dejo. Ok, ¿cómo están? Buenos días. Vean, como ustedes ya tenemos aquí preparado lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo que vamos a empezar a hacer es una ensalada César. Entonces, para eso está aquí Pepe. Recuerden que él es estudiante de la Universidad del Altiplano y él es el que me va a ayudar el día de hoy. Entonces, lo que va a hacer Pepe, básicamente, de esta receta que es muy tradicional, básicamente, si ustedes van a cualquier restaurante, la van a encontrar en la carta y es muy, muy buena. Aquí tengo un poco de huevo, una yema de huevo. Lo que hacemos, básicamente, cuando empezamos a preparar la receta es cocinar esta yema de huevo unos 30 a 45 segundos con todo y tal, y sacamos la yema y ya la podemos utilizar. También la podemos utilizar cruda, Entonces, lo que va a hacer Pepe es empezar a emulsionar esa yema de huevo. Sí, en lo que yo voy a ir agregándole los ingredientes adicionales. Un ingrediente adicional e interesante para esta ensalada es estos filetitos de anchoas. Son muy pequeñitos, le vamos a agregar solamente dos o tres. ¿Por qué? Porque estos tienen mucha sal y obviamente eso puede salar mi receta, ¿no? Entonces, básicamente los tengo, los voy a picar muy bien, básicamente rápido, solamente una vez, no sobrepiquen las cosas, también es importante esto. ¿Por qué? Porque si no, nos queda obviamente sobrepicado y eso no nos va a generar. Le voy a agregar aquí un poquito de pelito de anchoa, ¿sí? ¿Por qué no le voy a agregar sal todavía? Porque bueno, voy a esperar que haga emulsión junto con el pelito de anchoa y voy a agregar también un poquito de pimienta. Pimienta recién molida, es importante que vayamos agregando esta cantidad, la cantidad que ustedes quieran. A mí me gusta un poco picante y obviamente le vamos a agregar una gran cantidad. También tengo aquí un poco de cebolla, ajo, es una cebolla morada y también está mezclado con un poco de chalot. Voy a agarrar un poquito, solamente muy poquito, que ya está previamente picado, ¿sí? Hoy no estamos en la universidad, pero estamos aquí en el estudio y ya tenemos muchas cosas preelaboradas, que es importante tenerlas ya listas antes de elaborar todo para que no nos quede bien nuestra preparación y obviamente nos quede con la mejor condición. Entonces tenemos cebolla y ajo o echalot para agregarle. Vamos a seguir agregándole ingredientes a este aderezo, básicamente, y aquí lo que vamos a hacer es emulsionar con un poquito de aceite de olivo para que nos quede una buena cantidad de aderezo. Este aderezo es muy tradicional, Yo voy a hacer una variante, no voy a hacer el tradicional. Después del aceite se le agrega un poco de algún producto sazonador. A mí no me gusta agregar eso, no le voy a agregar un toque picante que le dé este sabor tradicional a mi ensalada César. Yo creo que con este aceite está bien. Aproximadamente se le pone entre un cuarto de taza y media taza para la cantidad que vamos a elaborar. Yo aquí tengo chile adobado, chipotle, voy a poner aquí el pimentero para que no estorbe. Lo que yo voy a hacer es solamente el puro juguito del adobo, que es lo que le voy a agregar a mi aderezo para que tenga ese sabor picante. ¿Sí? Si ustedes le quieren agregar más, agréguenle más, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es el sabor que le va a dar adicional a mi aderezo. Hace rato me preguntaban, bueno, ¿toda la cocina necesariamente tenemos fuego? Pues no, ya vieron que no, porque ahorita estamos cocinando sin fuego. Entonces, ustedes van a ver que durante el programa vamos a hacerlo de esa manera. Hay un ingrediente que también tradicional se le pone a esta preparación. Tenemos aquí un poco de mostaza. Sí, mostaza de Dijon, que es la más común que se le da eso, pero si no tiene mostaza de Dijon, no importa, póngale mostaza, le vamos a poner media cucharadita. Si quieren que tenga más fuerza, pues agreguen un poquito más y no hay ningún problema. Y hay un ingrediente que también es importante, tenemos queso, se le pone queso parmesano, pero bueno, muchas veces el paladar que tenemos aquí, los tlaxcaltecas y los mexicanos, les cuesta mucho trabajo comer o degustar el queso parmesano. Entonces lo que hacemos es ponerle queso panela rallado para que tenga también esa consistencia a mi aderezo.
voy a agregar 2 cucharadas de este queso panela rallado, y que le va a dar una gran consistencia. Tengo jugo de limón, tengo un limón. Básicamente lo que voy a hacer es agregárselo para que empiece a seguir emulsionando. Ustedes le pueden poner ya exprimido, pero les recomiendo que lo corten al momento para que tenga esa consistencia y ese sabor tradicional de mi receta, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, le va a dar líquido, le va a dar consistencia y va a seguir emulsionando mi receta, mi aderezo. Con la mitad de jugo de limón está bien, es más que suficiente. Ok, entonces cuando ya vemos que está bien consistente, lo que va a hacer Pepe es ahorita probar para que veamos si ya tiene la consistencia, si es que le hace falta sal, si no, pues le agregamos un poquito de sal. Es aquí porque recuerden que tiene anchoa y la anchoa es un poco salada, entonces pues hay que verificar esa parte. En lo que Pepe prueba, vamos a poner en la parte de aroma. ¿Está bien? ¿O le falta un poquito de sal? Entonces va a poner Pepe un poco de sal. Yo voy a agarrar aquí un poco de perejil chino, ¿sí? Que este va a ser el aroma, la parte aromática de mi receta. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si le quisieran hacer una variante, pónganle cilantro, ¿no? Si lo quieren hacer muy tradicional, aquí de Tlaxcala agarren unas ramas de pipiza de pápalo y quedará también esta receta muy importante. Voy a agarrar esta ramita, solamente voy a pasar el cuchillo rápidamente. No necesito estarlo sobrepicando. A mí no me gustan las cosas sobrepicadas porque luego se pierde la consistencia del producto. Entonces es importante que lo hagamos solamente rápido. Pasemos el cuchillo solamente una vez, ¿sí? Y con una vez que se pase, obviamente queda muy bien picado y se lo voy a agregar la parte aromática a mi aderezo, ¿sí? Ya está el aderezo, ya tiene sal, ya está bien condimentado, entonces lo vamos a dejar tantito aquí. Me lo va a pasar Pepe porque va a sacar las lechugas, ¿sí? Yo le voy a dar un siguiente movimiento nada más para arruinar. Tenemos aquí lechugas orejonas, lo que va a hacer Pepe es pasarme la gran cantidad de lechugas ya cortadas. La pueden poner enteras porque para presentarse se puede hacer así, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es sacar un recipiente donde los voy a colocar para que se vean y se vayan colocando esta receta. Y lo que tengo que hacer es fácil y rápido. Voy a bajar mi batidor y me pasas unas lechugas. Estas lechugas ya están desinfectadas. Lo que voy a hacer es con unas pinzas le voy a dar vuelta a las lechugas y las voy a ir colocando en mi bandeja de servicio, ¿sí? Recuerden que ahorita estamos aquí en nuestro salón de producción, entonces ahorita estudio de producción, perdón, digo salón de producción. Recuerden que mucho tiempo cocinamos ahí en la universidad, ya son salones de clase, pero bueno, tenemos esta parte. Tenemos más lechuga, vamos a hacer una gran cantidad de receta para que aquí en el estudio todos los que estamos aquí conviviendo ahorita, bueno, pues probemos y veamos si efectivamente nos quedó muy bien. Esto háganlo al final, ¿eh? No lo vayan a hacer desde el principio. Esta ensalada se come muy rápido. ¿Por qué? Porque si no, la lechuga con la parte de los ingredientes que tiene nuestro aderezo, pues nos va a quedar de una manera, se van a empezar todo el líquido de la lechuga se va a empezar a quedar y se va a hacer fea. Entonces ya tenemos que estar comiéndola y tiene que estar muy crocante. El último ingrediente que lleva esta, con esa yo creo que está bien, Pepe. El último ingrediente que lleva esta receta, básicamente sube un platito, ¿sí? Vamos a dejar aquí esta parte. Tenemos aquí ya bastante lechugas con aderezo. Voy a dejar aquí poquito en el plato, pones el plato ahí. Y voy a agarrar 2 tipos de crotones que tenemos ya elaborados para la preparación. Lo que va a hacer Pepe es que en uno va a colocar un crotón y va a colocar encima unas lechuguitas para que las podamos probar, o varias, o si no, también lo que hacemos es rociarle crotones por todos lados, ¿sí? Y esto lo pones encima y un poquito de más queso del que tenemos rallado para agregárselo a la preparación. Y bueno, esta es una receta muy tradicional, la pueden encontrar ustedes en cualquier carta de cualquier restaurante. Obviamente la van a encontrar con diferentes presentaciones y con diferentes ingredientes. Algunos chefs ya han ido modificando. Lo que yo aquí modifiqué fue
el sabor picante del chile chipotle, ese sabor adobado que tienen los chipotles, y obviamente pues, agregarle los ingredientes poco a poco. Entonces Pepe va a poner ahí para que esos crotones grandes también tengan lechuga y pues, los comamos ahorita. ¿Cómo viste, Karina, esta preparación? Oye, y esta es ensalada César, se le dice César por el, sí, este por es una, el aderezo, ¿no? El aderezo, aquí lo que tiene el nombre es el aderezo, uh-huh. Es lo que lleva la tradición del nombre. Esta es una receta que generalmente se elabora, es para abrir un platillo, es para abrir una comida. Uh-huh. Generalmente algunos todavía, si sobra algo de aderezo, pues vamos a agregar un poquito más de aderezo para que tenga y se pueda comer, ¿sí? Algunos, por ejemplo, aquí le ponen alguna carne fría, uh-huh. algún pescado, ¿sí? A la parrilla, y esto lo hace ya plato fuerte o la guarnición del plato. Uh-huh. Oye, ¿sí? Y hablando sobre nutrientes, porque vaya que de por sí todos estos ingredientes tienen muchos nutrientes, ¿no? Sí. Pero en general, ¿qué nos puedes decir sobre...? No, pues mira, fíjate, imagínate todos los elementos proteínos que tiene la lechuga, ¿no? Claro, obviamente, para tenemos ahí una proteína que es el elemento de la leche, que está en el queso, ¿sí? El pan, que tiene todos los elementos también. Entonces, es un alimento completo que aquellos que estén enfermos o que tengan, pues obviamente... Es una muy buena opción. Lo que no le podían poner a este plato es, por ejemplo, el huevo, y en lugar de ponerle huevo, un poco de yogur, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un yogur para que tengamos esa, claro, condición. Yogur natural. Yogur natural, y nos queda de esa misma manera, ¿no? Si no quieren ponerle tanta grasa, o sea, aceite, generalmente usamos aceite de olivo para que el aceite de olivo pues, tome también una buena consistencia. Claro. O aceite de maíz, pero uno que no sea tan saturado para que el platillo quede con la mejor condición. No, y además que es un platillo que es muy rápido de preparar. Sí, rapidísimo. ¿Sabes cuánto tiempo nos tardamos sí, en elaborarlo? Uh-huh. Y obviamente no tenemos tanta muchos elementos, y obviamente esto nos da la fortaleza de seguir haciendo platillos rápido. Esto, lo quisimos hacer aquí porque uh-huh. a veces no toda la cocina tiene que tener fuego. Como claro, tal, ¿no? Claro. Entonces es importante saberlo. Es importante saberlo, ¿no? Uh-huh. Aquí, obviamente, pues, si tenemos que tener el pan, ya venden en la panadería panes. Obviamente, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo elabora? Hechos. ¿Cómo lavamos este pan, por ejemplo? ¿Cómo lo elaboramos? Se puede elaborar de muchas formas, ¿no? Se corta un pan que tenemos ya de 2, 3, 4 días anteriores. Ajá. O si no, lo vas y lo compras el mero día y lo metes al horno. Generalmente lo que hacemos para que tenga sabor es rociarle un poquito de aceite con hierbas o con especias, y eso le va a dar aceite, aceite o mantequilla, también se puede, uh-huh. y eso le va a dar un sabor adicional al pan. Perfecto. Y ese pan pues, obviamente le va a dar sabor al platillo al final, a la hora que te lo estés comiendo, a la hora que lo estés degustando, ¿no? Claro, y eso claro. va a hacer que se genere un plato muy, muy, con muchas condiciones. ¿Cuántos tipos de queso le podemos poner a esta ensalada? El tradicional es el parmesano, ¿no? Tradicional. O sea, tradicional es parmesano. Por lo general se ocupa. Por lo general se ocupa, si tú estás en un restaurante se ocupa, y generalmente lo que hacen es cuando estamos trabajando este plato, al final le hacemos esta parte, lo rallamos y queda fresco. Ajá. El parmesano, porque el parmesano es un queso duro, claro. es un queso añejo. Por entonces, ejemplo, el queso azul lo podríamos ocupar exacto, aquí. Le podemos poner queso azul, le podemos poner quizás un poquito de queso Oaxaca, si no tuviera. Como que ya va dependiendo en gustos, ¿no? Dependiendo de los gustos, ¿no? Porque uno, yo te digo, o sea, el parmesano a mucha gente no es agradable porque es oloroso y es fuerte para, claro. para el paladar de la claro, gente, claro. ¿no? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es darle otra forma, otro elemento a la receta, poniéndole un queso panela que le va a dar el sabor. Yo decía que a esta receta le ponemos un poco de condimentos, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Un poco de salsa inglesa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo no le puse salsa inglesa, le puse el chipotle que claro. le va a dar ese picante sabroso claro, claro. a la receta adicional, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un platillo que tú puedes presentar en cualquier restaurante, lo vas a encontrar. No hay, yo creo que he visitado muchos restaurantes y no hay restaurante que no lo tenga. Claro, sí. Sí, César. Si tú vas al supermercado vas a encontrar sin fin de recipientes con aderezo César. Sí, claro. Y solamente se le pone la lechuga. La lechuga que es lo ideal para poder esta parte. ¿Sí? Perfecto. Entonces pues este es el plato, ojalá, ahorita lo vas a probar. Sí, lo vamos a ahorita probar. Lo vamos a probar todos, ahorita a ver, ojalá les guste. Y esto es la parte que también se puede hacer en la cocina, ¿no? No tener fuego y cocinar muy rápido. Claro. Cocinar con todos los elementos para generar platos como estos, ¿no? Perfecto. Bien, pues vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Cocinando en Chetlaxcala.